Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin Messi gana un título importante con la selección albiceleste. Lo que decían, que Messi no era capaz de ganar un título importante con su selección, y me refiero a la caverna mediática, pues supongo que estarán en la cueva, porque Messi por fin les ha retratado a todos. Messi gana la Copa América y además de forma brillante, siendo sin lugar a dudas el mejor del torneo y va a ser más que probable ganador de su séptimo Balón de Oro. Pero atención a lo que voy a decir ahora mismo. Al finalizar el partido de la final de la Copa América, Messi se abraza con su amigo íntimo Neymar. Y atención a lo que confiesa Messi a Neymar. Neymar le pregunta a Messi y le dice textualmente: ¿vas a jugar conmigo la próxima temporada en el PSG? Porque al parecer el jeque del PSG no para de decir a Neymar que convenza a Lionel Messi para que fiche con el PSG. Y atención lo que le va a confesar Messi a Neymar. Y Messi le contesta: lo siento amigo, sabes que somos amigos y hermanos, pero ya tengo todo hecho con el club de mis amores, el Barcelona. Ya he dado mi palabra a Jean Laporta. Laporta es como mi padre, así tal cual. Laporta es como mi segundo padre, y ya le di la palabra de que voy a renovar con el, por el Barça, y no solamente eso, sino voy a acabar mi carrera en el club que más amo y donde me he criado, que es Barcelona y el Barça. Y que ya le puedes decir al jeque que lo siento, que sé que el PSG es un gran club, pero no puedo hacer lo contrario de lo que me dice y de lo que me manda mi corazón y sobre todo también mi familia. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas para la próxima temporada, aunque no quieran los haters, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.